ingeniero lleva varios días fuera, creo que todavía no está y no sé los demás si están en óptimas condiciones o eso, ¿qué condiciones sería esa moción? Bueno, pues sí, el resto del equipo ha entrenado con normalidad, algún que otro problema, pero bueno, exceptuando Juanjo, que se la baja segura, bueno, ha empezado a hacer algún tipo de actividad a las órdenes de Óscar y supervisadas por el cuerpo médico, pero bueno, todavía muy lejos de lo que de la actividad que se requiere para la competición. Siguiendo con Juanjo Triguero, se está viendo los últimos partidos que como veis sean muy importantes. ¿Preocúpase que por el resto de jugadores interiores quizá no estén dando la respuesta que esperabais de ellos? Bueno, está claro que a baixa de Juanjo é moi importante, non só polo papel que tiña dende un principio co rol de cinco titular no equipo, sino polo bo facer, non? Que estábamos atopando esta tempada con él. Lóxicamente, a baixa de un xogador titular importante que estaba a promediar casi 27 minutos por partido, fai que haxa xente que teña que facer frente a un rol para o que o mellor aínda non está preparado. Cando falamos da falta de experiencia, da falta de coñecemento da liga, bueno, pois agora mesmo Artén ten que aprender a marchas forzadas cousas para as que aínda non está non preparado, ou estar 30 minutos na pista. E lóxicamente outro problema que son enteras as lesións e que fai que xente móvase de posto, como é o caso de Alec, que nos ten que axudar tamén no posto de 5 cando le un 4. E ademais non sei o caso que chove sobre mollado, non? Porque é un xogador que ven de estar prácticamente parado 2 meses, que aínda está a coller as cousas nese posto e sin embargo se nos ten que axudar no outro. Claro que é un problema baixa de Juanjo e estamos desexando que volte canto antes. Pues me preocupa mucho su atleticismo, muchísimo. Atleticismo que se muestra en el trabajo defensivo que hacen, atleticismo que se muestra en su puesta en juego. Es un equipo muy rápido por momentos y atleticismo que se muestra sobre todo en el rebote de ataque, ¿no? Son el tercer equipo que mejor rebote en ataque de la liga, es una barbaridad, van como bestias. Esta es una preocupación muy importante porque lo primero es que tendremos que estar al nivel de la batalla física. Y luego la batalla técnica me preocupa, pues que es un equipo que genera muchos puntos desde exteriores con muchísima calidad. Estamos hablando de Kelati, estamos hablando de Campazzo, estamos hablando de Scott Booth, estamos hablando de Carlos Cabezas. Son jugadores que tienen mucha calidad, tanto en situaciones de pick and roll como en salidas bloqueadas. Pero si me dejo el juego interior, pues me tendría que dejar a Lima, a Lichu, Cantelo, a Radovic. Son un equipo diseñado para estar en lo más alto con un entrenador de primer nivel como es Fotis Katsikaris. Un equipo que juega también mucho, o sea, prácticamente con 4 jugadores abiertos, ¿no? Por tres de los comentarios, si quieres, o sea, por los 5, Lima y Lichu, cualquiera puede tirar. Sí. Sí, así es, juegan con un 4 muy perimetral, como es el caso de Antelo, como es el caso de Radovic, pero además que son jugadores polivalentes, ¿no? Porque son capaces de jugar de cara, tirar de 3, atacar en 1 contra 1. Muchas veces ponen a Antelo de 5 precisamente buscando esta ventaja y sacando a su par fuera del aro, pero los dos no son el típico 4 que solo tira, sino que son jugadores que tienen juego de espaldas al aro. Y ahí en el diseño táctico, pues Fotis intenta buscarlos en las dos partes, digamos, del juego ofensivo, dependiendo de sus emparejamientos y ventajas. Pancho, ¿tienes la sensación de que en los últimos partidos ha bajado un poco la defensa y encajando más puntos? Pero sobre todo en ataque, a lo mejor que hay una mayor dependencia que en el primer tramo de la temporada de los exteriores, o que se trabaja más sobre los exteriores y que los obligan a buscar más a los de dentro, y los de dentro está viendo menos puntos. Bueno, yo creo que, como hablábamos antes, una baja pues condiciona todo, porque también condiciona los bloqueos, condiciona muchas cosas, ¿no? El otro día tenemos 3 o 4 acciones para anotar dentro con mucha facilidad, sin embargo, pues o las fallamos o se nos va el balón. Me preocupa más el aspecto de rebote, por ejemplo, me preocupa más el aspecto de la defensa que el aspecto ofensivo. Hablando del último partido fuera de casa contra
Fuenlabrada anotamos 85 puntos, es decir, que es una cifra fuera de casa que está muy bien. Lo que me preocupa es que seamos capaces de reducir el número de posesiones del rival cuando hablamos de rebote, por ejemplo, y que eso nos da a nosotros más opciones de correr. El problema es cuando te rebotean tanto en tu aro y te anotan, hace que tengas que sacar de fondo prácticamente cada vez y que lleves el juego a media pista y no seamos capaces de encontrar puntos en otras partes del juego, como puede ser la transición. Eso es lo que más me preocupa.